Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Bueno, esta tarde nos reunimos aquí en Presidencia de Cámara de Diputados para presentar la propuesta número 2 de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Esta propuesta consiste en proponer o sugerir al Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe la adhesión a la Ley Nacional 26.892 de convivencia escolar y de abordaje y solución de la conflictividad dentro de las instituciones escolares. Ya es un tema que se venía abordando en las distintas comisiones de la Cámara a partir de que había distintas iniciativas presentadas por los señores legisladores que eran concordantes con lo que viene a plantear la defensora, y en ese sentido, para sintetizar, lo que se está planteando es la ley de adhesión a la ley nacional de lo que mal se denomina las violencias en las escuelas, como puede ser el bullying, y en ese sentido creo de que la Cámara va a avanzar positivamente porque el dictamen hecho por las comisiones de la legislatura es coincidente con la propuesta que ha traído la señora defensora, así que en ese sentido vamos a ver si en los próximos días logramos la sanción definitiva de este proyecto. Bueno, la verdad que ha sido una buena reunión, yo creo que muy oportuna. Todos sabemos que el tema es un tema que está muy arriba en la agenda de la gente y en la agenda pública. Debo decir que trabajamos sobre 6 o 7 iniciativas de distintos diputados de variado color político también sobre este tema, y hemos podido llegar a un dictamen conjunto que hoy se encuentra en la Comisión de Constitucionales. Así se lo informamos a la doctora Colombo, le hemos traído también una copia para que ella esté en conocimiento de la mirada que ha tenido la Comisión de Educación a la hora de analizar y tratar el tema. Felizmente debo decir que coincidimos con lo que hemos podido escuchar hoy respecto de la mirada que tiene la Defensoría del Pueblo. Estamos pensando entonces en un mismo camino de trabajar el tema de violencia, y a mí me gusta más hablar de convivencia en las escuelas porque me parece que hay que apostar al aspecto positivo y que se puede trabajar para mejorar esa convivencia. De una manera integral, sumando a todos los actores de la comunidad educativa. Ojalá podamos sacar rápidamente adelante el dictamen que se encuentra pendiente. Panorama Legislativo.